Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Qué estupendo es en estos días de la Pascua contemplar las, las diferentes apariciones que tuviste a tus apóstoles, Señor Jesús. Una manera en que nosotros podemos tener la certeza de tu resurrección. No es solamente... Una fantasía o una historieta como las que eh, escriben los de Walt Disney o los nuevos eh, productores de, 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 de caricaturas o de teleseries para, para niños, para adolescentes, es una verdad que, que sobrepasa toda inteligencia, todo esfuerzo humano y sin embargo es un hecho un hecho real el sepulcro está vacío y permanecerá vacío por más que buscan y busquen un cadáver que corresponda a ti nunca lo encontrarán porque tú has resucitado y hoy particularmente en la narración de la de tu aparición a los discípulos como que te empeñas señor para que comprendamos que es un hecho real. En efecto, nos cuenta el evangelista San Lucas que regresaron, apenas habían regresado los de Maús para contarles al resto de los apóstoles que tú te les habías aparecido en el camino, que te habían reconocido. En la fracción del pan, pues tú te presentaste en medio de ellos y les mostraste las señales de tu pasión dolorosa, los huecos de los de los clavos, les mostraste tus llagas, Señor Jesús. Y como aquellos todavía pensaban que se trataba de un fantasma, o estaban tan emocionados de, de mirarte y como seguramente pensando, ¿cómo es posible si nosotros te hemos visto realmente morir, que ahora estés aquí con nosotros, tú les pediste incluso de comer, y comiste con ellos un pedazo de pescado, un poco de pan, para que vieran que realmente eras tú y comprendieran así, porque tú les abriste la mente, para que comprendieran el sentido de las escrituras que hablaban de tu resurrección gloriosa los tres días. Y aquellos comprendieron finalmente y se llenaron de alegría. En la vida cristiana Jesús siempre tenemos esa tentación de convertir tu, tu evangelio en una mera teoría. El Papa Francisco con frecuencia se refiere a los gnósticos, a los cristianos gnósticos, cristianos que todo lo hacen deducir de una comprensión, de una teoría, de una ideología, reduciendo incluso el cristianismo a una ideología, quizás una ideología bella del buen vivir, pero no algo que tiene que ver con la vida misma. San José María, escriba tu siervo, el fundador del Opus Dei, reaccionó como muchos de sus contemporáneos a este tipo de presentaciones y reclamó el volver a la realidad más material, de la misma manera que tú. Has hecho, Señor, mostrando las señales de tus llagas, mostrando las señales de tu pasión para que comprendiéramos que la vida cristiana se vive en lo concreto de la existencia misma. Tú, Jesús, quisiste que nos diéramos cuenta particularmente que eras tú porque vives para siempre, eternamente resucitado, con un cuerpo que está llagado con un cuerpo glorioso, pero que exhibe como trofeos las señales de su entrega generosa. Esas llagas por las que hemos sido curados, por las que hemos sido liberados de nuestros pecados. Y de esa manera Jesús también a nosotros nos enseñas que hemos de aprender a vivir la vida contigo, la vida cristiana, en la... Realidad, en las realidades concretas, a saber descubrir esos brillos divinos que reverberan, según el decir de San José María, en las realidades más materiales, a poner empeño de amor en todo lo que nosotros hacemos, en esas cosas pequeñas de cada día que parecen intrascendentes y que sin embargo, vividas así, queriendo también nosotros eh, entregarnos concretamente, específicamente, en esas eh, cosas menudas que cada jornada trae, en el trabajo bien hecho, en el amor limpio, en los proyectos concretos de, apostólicos que nosotros queremos llevar a cabo, en, en las cosas concretas de, que tiene la vida familiar, el pasar por alto pequeños roces. El buscar hasta en la mesa, tener pequeños detalles de cariño de unos para con otros, estar atentos en el platillo que más le gusta a, a aquel hijo mío, a aquella hija mía, a, aquel, a mi esposo, a mi esposa, para agradarles, en el estar atentos especialmente a los miembros sufrientes de la comunidad cristiana o de la humanidad en general, sin importar si confiesan tu nombre o no bien sean estos sufrimientos sufrimientos materiales o sufrimientos espirituales o morales que nosotros también seamos capaces de no tener miedo de tocar esas llagas tuyas en esos hermanos nuestros para, para darles consuelo para curarlas para sanarlas que no tengamos miedo ni siquiera de nuestras propias llagas jesús de las heridas de toda una vida que tenemos necesidad de curar con tu gracia, porque para eso tú nos muestras continuamente esas llagas abiertas desde donde fluye tu gracia, tu gracia redentora, tu gracia y los torrentes de misericordia que son capaces de sanarnos. Jesús, ábrenos a nosotros en este día también la mente, el corazón, para poder comprender las escrituras que se refieren a ti, para poder comprender que es en la vida concreta, de cada día donde hemos de servirte, donde hemos de glorificarte, donde hemos de alabarte y de agradecerte, de donde hemos de servirte específicamente en nuestros hermanos, que nos dejemos de sueños falsos, de esa mística ojalatera a la que se refería San José María de que se tiene que ver con el ojalá fueran estas las circunstancias, ojalá viviéramos en aquel tiempo, ojalá, 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 ojalatera, mística ojalatera, no, que volvamos también los cristianos de hoy a, a querer servirte en el aquí y ahora de nuestra existencia, de nuestra vida, en estas circunstancias concretas, con esta historia personal con estas llagas que, que tenemos y que serán curadas por ti, que nos acerquemos a estos hermanos nuestros, con estas eh, grandes virtudes y también con estos defectos, en este país concreto, en esta ciudad, con esta problemática específica, en esta hora de la historia, que para un Hijo de Dios es siempre el mejor tiempo, porque es el tiempo que tu providencia nos regala para transformar en ti. Jesús, que nosotros también te descubramos vivo y presente en cada jornada, en cada momento de nuestra vida, en cada encrucijada, y que allí queramos vivir vida sobrenatural, vida de unión contigo, vida de servicio, vida que toca sin miedo las llagas de nuestros hermanos para poderles curar. Santa María, Madre de Misericordia, ayúdanos a encontrar a tu Hijo Jesucristo en las realidades concretas y materiales y permítenos escapar de todo gnosticismo, de toda tentación de hacer de la vida cristiana solamente una teoría que no termina por encarnarse en las realidades concretas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.